Mis amores, yo soy Frangelina, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un super haul de productos que me han mandado y que no he tenido tiempo de enseñárselos. Les he enseñado algunos que otros por Instagram. Voy a comenzar con el rostro. Los que me siguen desde hace tiempo saben que yo me cuido muchísimo el rostro para tener una piel súper sedosa y luminosa. Que en el día a día yo no llevo absolutamente nada de maquillaje. La casa Pixi me envió su pack de rostro. Aquí tengo todos los productos de ellos de este mes. Entre ellos está el peeling, la mascarilla. Esto es para las ojeras, que tengo también estas mascarillas y también tengo el de estos de la zona T. Esos productos me encantaron. Lo he utilizado y tengo que decir que son unos productos bastante buenos. La marca Dermae me envió este jabón, que es para el acné, y también me envió su serum para acné también. Es un serum control de acné, tiene ácido hialurónico. La casa La Mer me envió su regenerador de aceite. Es un aceite renovador, es un aceite sedoso, un elixir nutritivo. Ellos me enviaron esto, que también se lo enseñé en Instagram. Dior España me envió sus productos, que estoy súper encantada con estos productos, el Capture Glow. Así que ellos me enviaron su Glow Boss 2, el Plum Filler, y me enviaron su crema anti-edad. Combinado los tres productos, es una bomba de relojería. Me encantó mucho, lo he estado utilizando y tengo que decir que la piel me la deja súper brillante, súper sedosa. Me encanta la textura que me deja. La marca Glam Glow me envió su gel acondicionador para el rostro, su Clear. Es el Hollywood California. Otro producto que adquirí, esto sí que lo adquirí yo en Kiko, es el Hydra Pro Mascarilla. Esta marca es súper económica. Esta la he utilizado. Y también me compré la Hydra Pro, la crema, en combinación con la mascarilla. Aquí tengo, es una crema con ácido hialurónico y con protección 15. Con los productos del rostro, ahora les voy a enseñar lo que la marca Avon España me envió. Ellos me enviaron su nueva máscara de pestaña, la Fenomenal, que la he utilizado y se la enseñé en Instagram. Miren el cepillo, es una maravilla. Miren qué tal es el cepillo. Avon España también me envió la colección de labiales de ellos, la Nude. Ellos me enviaron todos estos labiales Nude, de su colección Nude. Y miren qué bonito. Este es el Café Aulas. Miren cómo pinta. También tengo el Marvelo Mochoa, que es un poco más oscurito o más marroncito. Este es el Au Natural. Este lo he gastado bastante. Este es el Nude Sweat. Y miren cómo es. Y por último, el Lush Coco. Este es más color marroncito. Estos son los 5 labiales de la colección Nude que ellos me enviaron. La verdad es que es una colección bastante bonita. Me gusta muchísimo para el día a día. Otros labiales que ellos me enviaron es de la colección Galaxy. Y me enviaron todos los labiales de esta colección. Se lo mostré también en Instagram. Y es esta colección. Esta colección es un verdadero atrevimiento. Y les voy a enseñar los labiales. El primero que les voy a enseñar es el Sonic Boom. Y miren qué color es. Es totalmente morado. Otro labial es el Futurista. Otro labial es el Definite Gravity. Y es en color Nude. El siguiente es el Fairy Magic, perdón, el Fairy Magic, y es un moradito claro. El otro es el Misty. Otro más es el Nude Eclipse. Miren qué bonito. Y por último es el
refle y miren cómo es. Hace unos días fui a Primar y me pillé una paletita de sombra que costaba antes 6 euros y la bajaron a 3 euros. Esta, y miren cómo es. Está totalmente sellada, todavía no la he usado, así que la voy a comenzar, ya se la voy a enseñar. Voy a hacer un swatch con la paleta. Tres de los cuatro pintan bastante bien. El cuarto que me he puesto no lo veo yo que pinte, que tenga bastante pigmentación. Ahora voy a enseñar unas paletas de Make It Revolution. De Make It Revolution tengo varias paletas y una de ellas es esta paleta de Blues. También tiene contour. Esta paleta es la Peach Bronze Gold. Y miren qué chulería. Tiene una pigmentación bastante buena. Miren. Ahí no se ve mucho. A mí el dorado es uno del que más me gusta. Ya lo he utilizado. Pigmenta bastante bien. Voy a enseñarle esta. Miren. Otra paleta de Make It Revolution es la Strawberry Light. Que esta paleta tiene 3 iluminadores. Miren qué bonito. Le voy a enseñar cómo se ven los iluminadores. Así que voy a hacer un swatch. Y así se ven estos iluminadores. Otra paleta que tengo de Make It Revolution es la Golden Sugar Doe Rose Gold. Es parecida, muy parecida a la primera que le mostré, pero esta es la segunda. Y tiene unos colores más vivos y más radiantes. Otra paleta que le muestro es la Icon Light y Contour Pro. Estos son contornos y iluminadores también. Así que así se ve, de contornos, iluminadores y también sellador. Así que si necesitan una paletita súper económica para hacerse cualquier contour, estaba muy bien. Tiene las 3B buena, bonita y barata. Otra paleta, pero esta es también de Make It Revolution, es la Ultra Strobe Ball. Esta paleta es de iluminadores, pero iluminadores en barra. Los colores pigmentan muy bien. Lo que pasa es que otra paleta que tengo de Make It Revolution es la Shimmer Brick Palette. Es esta y es toda de iluminadores. Ustedes saben que yo soy una loca de iluminadores y quiero probar siempre iluminadores. Vamos a ver. Voy a hacer esto y me la voy a poner aquí. Miren. Así es. Otra paleta que le quería enseñar es la Ultra Proc HD Polvo Contour. Esta paleta es el tono medium y lleva, es como si fuese una de Anastasia Beverly, de Anastasia, y lleva todos los colores para un contour. Otra paleta, y esta es de sombra, que también es de Make It Revolution, es esta Jewel Collection de Luz. Y miren los colores, qué preciosidad. Estos colores son una verdadera maravilla, es preciosa. Ahora voy a enseñar unas pestañas que adquirí en Primar y me costaron 1 euro cada una. Es esta de Campanilla, miren, ahí todavía tiene el precio. De Campanilla. También le voy a enseñar este iluminador de Make It Revolution. Es el Skin Kiss y es un iluminador bastante grande. Pigmenta mucho. Ahora voy a enseñar una paletita de Kiko que me gustó muchísimo cuando yo la vi y estaba muy bien de precio y me pillé esta. Miren qué bonitos colores. Otra paletita de Kiko que le voy a enseñar, que desde hace tiempo estaba detrás de ella, es esta, la Smart. Se llama Smart y miren, esta paletita es una paletita de contour con rubores.
está súper bien. De la línea Onsen Feel de Kiko me pillé estos polvos y estos polvos bronceadores, que son una verdadera maravilla y son preciosos, huelen súper rico. Esta es la nueva colección de Kiko y es este polvo bronceador, es muy parecido a uno de Marc Jacobs. Este es el tono número 2, el Natural Sienna. De la misma línea Ocean Feel me pillé los polvos, o estos polvos matificadores. No lo he utilizado, está nuevo. Me pillé los polvos matificadores. Es totalmente transparente para sellar la, para sellar el contour. De la línea Green Me, que es la línea ecológica de Kiko, me he pillado esta paletita de sombra, la número 102. Y miren, es esta paletita que está súper, súper chula. Es muy llevadera en el bolso. De la misma línea me pillé los polvos bronceadores sueltos, que son esto, y es el tono 02 Round. Esta es la línea ecológica de Kiko. También de Kiko me pillé este iluminador, que es el tono 100, es el radiante, un iluminador en barra. Miren cómo es y os enseñaré. Me envió este neceser súper súper chulo, me resulta bastante cómodo para guardar mis cositas cuando me vaya de viaje. Ahora voy a enseñar una foundation que me pillé en Kiko y me pillé dos iguales que estaban muy bien de precio, la N60, y les voy a enseñar una foundation tipo baby cream porque es hidratante. Me he pillado la número 60, la neutral, y me pillé dos iguales, miren, está sellada. Y ahora le voy a enseñar cómo se ve. Se ve clara, pero no pinta nada clara. Miren cómo se ve, mírenlo en el lado. Sí, perfectamente se integra a mi piel. Otro foundation líquido bronce es la Free Soul, esta. También es de Kiko y como estaba bien de precio tampoco podía rechazar, es el tono Natural Beige. También se integra perfectamente a la piel. Una foundation fluida que he pillado en Kiko es como una baby cream, es el 04, es de la colección Gold Wars. Esta también se adapta perfectamente a la piel, es más ligera. Ay, y con muy poquito perfectamente se te integra a la piel. Y por último quería enseñarle, esto es un corrector, es el 05, es de la colección Dark Trees. Es un corrector en barra, es bastante claro, pero perfectamente también se adapta, se integra muy muy bien a la piel. Y nada, guapísimas, esto ha sido todo. No olvides suscribirte a mi canal si te ha gustado. Sígueme en las redes sociales, tengo Facebook, Twitter y también Instagram. Y será hasta otro nuevo vídeo. Bye.